Muchas gracias de verdad por haberme invitado por segundo año consecutivo a, a inaugurar este Congreso, este foro de, de debate, en el que 16 personas destacadas van a abordar a lo largo de, de dos días, de dos jornadas, lo decía eh, el director del Mundo, eh, y en cuatro mesas distintas, las potencialidades, el horizonte, el presente las virtudes de este territorio tan extenso y rico en singularidades como es, como es Castilla y León. Enhorabuena, de verdad, al mundo por esta iniciativa. Eh, muchas gracias de nuevo por, por haber querido contar conmigo en este acto inaugural. Y el 25 aniversario del mundo de, de Castilla y León, como proyecto empresarial y editorial, es un proyecto de éxito. Y es una excelente ocasión para valorar vuestra aportación a este apasionante proyecto que es Castilla y León. Gracias de verdad por vuestra inestimable aportación a través de la edición autonómica y también de las ediciones locales de Burgos, Soria y Valladolid. Y gracias también por poner en marcha e impulsar proyectos tan vertebradores como las guías del Duero, los suplementos semanales. Mundo agrario, innovadores y la posada. Imprescindibles, entiendo, para conocer y difundir los muchos atractivos de nuestra comunidad. Y desde el año pasado, también gracias por haber puesto en marcha este congreso de Somos Castilla y León. Los medios de comunicación sois una parte imprescindible de nuestro sistema democrático. Sois vertebradores de la sociedad y conciencia crítica de nuestro sistema de convivencia. Pero conciencia crítica no solo es alertar de lo malo, sino saber reconocer también lo bueno. Lo decía Pablo ahora, nos sentimos orgullosos de esta tierra, de las cosas que se hacen en esta tierra. Son muy conocidos unos versos de un poeta catalán del siglo XIX, Joaquín Partrina, que decía algo así que oyendo hablar a un hombre fácil es saber dónde vio la luz del sol. Si alababa Inglaterra, será inglés. Si os hablaba mal de Prusia, es un francés seguro. Y si se hablaba mal de España, es español. Pues yo vengo a hablar bien de Castilla y León. Porque creo que, lo decía Pablo cuando arrancaba este Congreso, No, eh, es una tierra de la que nos sentimos orgullosos, que sin duda tiene muchas debilidades, pero también tiene muchas fortalezas. Y yo hoy vengo a hablar bien de Castilla y León y vengo a hablar bien de sus fortalezas. Ya hablan mal otros. Por eso, de verdad, vengo a hablar bien de esta tierra. Y vengo a hablar bien de esta tierra porque es una tierra, es mi tierra, la necesito, la quiero y la siento. Porque la he vivido y me da vida. Porque me gusta el carácter de su gente. Aquí hay a un... A un, tiempo de, a un mal tiempo de perros lo llamamos mal tiempo de perros, no lo llamamos ciclogénesis explosiva. no Me gusta su gente. Porque en, aunque en ocasiones me desespera, espero mucho de ella. Porque quiero lo mejor para sus paisanos. Porque aquí está mi familia, <coughs> mis amigos, mis compañeros y mis paisajes. Creo que era Abraham Echenique el que decía que al final la patria eran unos cuantos amigos y paisajes. no Y además porque estoy aburrido que en el ámbito de la política, en el ámbito en el que trabajo, en demasiadas ocasiones se destaque exclusivamente lo negativo y se silencia a conciencia lo positivo. Es como si el virus del pesimismo y de la melancolía, melancolía de bajo coste, melancolía IKEA, se hubiese instalado en algunos para siempre. Pero es un virus altamente contagioso, porque rápidamente y con toda virulencia contagia a lo nuevo. A lo que termina de nacer, lo contagia, lo pudre y lo envejece aceleradamente. Y entonces, con lo nuevo ya envejecido, aparecen los mismos clichés, frases hechas, mantras, latiguillos, eslóganes. Que les conocen muy bien. Esta tierra es paro, pobreza y despoblación. Esta tierra es desierto, sangría, miseria y exilio. A cierta edad ya no te sorprende casi nada. Es más, los comprendes casi todo. Pero en este caso no me sorprende porque en mi ámbito, insisto, en el ámbito de la política, que es al que me estoy refiriendo, lo vengo yendo hace diez años. 15 años y 25 años, en época de crisis y en época de bonanza, cuando la comunidad apenas tenía competencias y como cuando ahora gestiona las competencias que más interesan a los ciudadanos, como son la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, los servicios sociales. Siempre, lo vengo oyendo siempre. Y para nada estoy insinuando o pretendo insinuar que en Castilla y León no haya paro. Claro que hay paro. Pero la tasa de paro está por debajo de la media nacional y es la mitad que en algún otro territorio del Estado español. Para nada estoy diciendo que en Castilla y León no existan desigualdades. Claro que existen desigualdades. Y más después de la larga crisis. Pero también el índice es inferior a la media nacional. Para nada estoy diciendo que Castilla y León no tenga serios problemas demográficos. Pero es no conocer la evolución histórica de esta comunidad en los últimos 70 años. Y hablando de demográficos, también les molesta que hablemos ahora de retos y problemas demográficos. Insisten en lo que hay que hablar es de despoblación. El otro día leía un titular en, en El Mundo, en una entrevista, que no, no, señora Herrera, hable de despoblación. No utilice, decía, eufemismo o tartufismos políticos. Hable de despoblación, nada de retos demográficos. Aquello dije, bueno, está muy bien leer a Molière por lo de Tartufo, pero no sería malo leerse el estatuto. Diez años cumple este año el estatuto. Y solo en el artículo 78 y en la adicional segunda aparecen dos cuestiones que se refieren a los problemas demográficos de esta comunidad. El fondo de compensación autonómica en el 78 y el plan de convergencia. En la adicional segunda, que habla de corregir desafíos demográficos, desequilibrios demográficos. Pero es que suena más negativo el término de despoblación, y por eso hay que hablar de despoblación. Y bueno, y si a despoblación lo unimos sangría, exilio y desierto, queda feté en el asunto. Y yo me pregunto, ¿pero qué pasa? ¿El envejecimiento, el sobreenvejecimiento, la ruralidad, la concentración de la población en núcleos urbanos, no son problemas demográficos? Si Castilla y León tuviese hoy 5 millones de personas, no tendría despoblación. Tendría el doble casi de lo que tiene ahora. Pero si los 5 millones tuviesen más de 65 años, tendría un problema demográfico. Pues no, hay que hablar de despoblación porque suena mucho peor, es más negativo. Y les podría poner muchos ejemplos de ese pesimismo, esa melancolía que encuentras en, en el ámbito, insisto, en el que trabajo. Afortunadamente, en otros ámbitos no. Pero, claro, con, con esta imagen tan negativa que se, pretende, que se pretende trasladar y se traslada fuera y dentro de Castilla y León, la pregunta es: ¿Cómo piensan atraer inversiones a esta tierra? Si la pintan así, ¿Cómo piensan atraer población que necesita a esta tierra? Nadie viene a un desierto pobre con miseria, nadie. ¿Cómo se va a animar un joven emprendedor de esta tierra a poner en marcha un proyecto de futuro en esta tierra, si la pintas así? ¿O cómo vamos a traer turismo a esta tierra? Nadie viene a un desierto demográfico lleno de miseria y pobreza. Y esto, esto es lo que me duele. Lo otro es normal, es lo lógico, es lo que esperas de la oposición. Pero lo que me duele es esto. Esto es lo que me da pena. Que se produzca esto porque hace daño a Castilla y León. Y porque además pienso que el, el, la oposición, si me lo permiten, un proyecto de oposición, un proyecto de alternativo a un gobierno, debe de saber ver lo bueno y reconocer lo bueno, lo positivo, y, lógicamente, criticar lo malo, lo malo pero poniendo proyectos encima de la mesa para mejorar lo malo. Y por eso les decía que yo, en mi ámbito, vengo a hablar bien de, de mi tierra, de mis amigos, de mi paisaje, de Castilla y León. Y voy a dividir mi intervención en, bueno, ya llevo media intervención, pero he visto esto en el guión y no me quiero salir. ¿no? Voy a dividir mi intervención en, en dos bloques. no En el primero, señalando algunos aspectos positivos de nuestra comunidad que son coherentes con nuestras características demográficas, sociales y territoriales. Es decir, que tienen coherencia, son aspectos positivos, pero que cuando uno estudia en nuestro territorio, dices, es coherente que pueda sacar resultados positivos con estas características que ahora veremos. Y en un segundo bloque, muy breve los dos, en donde los datos que les voy a dar no son concordantes con, nuestra, con nuestras características. Y más bien chocan con las características de Castilla y León. Empezando por los concordantes, por, lo, por los que podríamos llamar más coherentes, lo primero hay que decir que, y lo conocen ustedes bien, que Castilla y León es un, ter un territorio muy amplio, es ter el ter la tercera región más extensa de Europa. ¿no? Hay 2.248 municipios, 2.222 entidades locales menores, 6.000 núcleos de población, una comarca, nueve provincias. Y ahí vivimos algo menos de dos millones y medio de habitantes. A partir de, de esta estructura sociodemográfica, no parece extraño que Castilla y León esté hablando de lo que es concordante, de lo que es coherente con nuestras características. Tenga un mayor envejecimiento y afronte unos desafíos demográficos especialmente intensos. Lo que nos ha llevado, y creo que esto políticamente no es malo, nos ha llevado también a liderar, en cierto modo, la respuesta a estos desafíos demográficos en España y en Europa. Pero no ha sido una casualidad. Llevábamos trabajando en este asunto más de siete años con otras comunidades, esas comunidades que, que formamos parte de lo que se llama la España, la España vacía. ¿no? Y, y parece que al final España pierde población, Europa pierde población. Entonces, cuando nos decían... Eh, lo decíamos, decían que es que queríamos apartar los focos. No, no, mire, es que esta es una realidad. Y bueno, pues si lo hubiésemos hecho hace seis años, a lo mejor hubiese sido mejor. Con esa importancia del medio rural tampoco descuadra que la agricultura y la ganadería tengan un peso mayor entre nosotros. El 3,8 del PIB. Más entre nosotros, lógicamente, que en la media nacional. Sumando nuestra industria agroalimentaria, que es el 6,2 del PIB, que es la tercera más potente de nuestra nación, llegamos a un 10% del PIB de Castilla y León en este sector. Contamos, para que se haga una idea, con cuatro cooperativas agrarias entre las diez con mayor facturación en España. Fabricamos uno de cada cuatro quesos que se elaboran en nuestro país. Superamos el 20% de cuota en el mercado nacional de vinos con denominación de origen es decir, esto parece, no nos puede extrañar, no insisto, esto es concordante, es coherente con nuestro territorio, con nuestras peculiaridades. ¿no? y tampoco parece extraño que tengamos un potente sector forestal. el 51 de la superficie de castilla y león es forestal. el 51. castilla y león es hoy un territorio más forestal que canadá, estados unidos, francia o alemania. La superficie forestal per cápita en nuestro territorio, en nuestra tierra, es casi 2, 1,92 hectáreas. Es decir, más del triple que la de España, que es el 0,60, y casi seis veces más que la media europea de la Unión Europea, que es 0,35. Tampoco choca con esta estructura que tenemos que seamos capaces de lidiar en España el turismo rural, ¿no? casi un millón de visitantes y más de dos millones de pernotaciones en 2016. Todo ello en un contexto de unos resultados globales que ya se conocen, hace poco ha sido Fitur y todos estos datos han dado globales de récord, con más de siete millones de viajeros y más de doce millones de pernotaciones, de pernotaciones en 2016. Estas cifras hasta ahora nunca se habían alcanzado. Tam esto que les he dicho también parece bastante concordante, bastante eh, coherente con nuestra eh, estructura. Pero luego les decía que iba a hablar de un segundo bloque, breve bloque, de cuestiones que son más chocantes, que no son concordantes con nuestra estructura sociodemográfica. Y empieza a resultar más chocante que Castilla y León sea también un territorio capaz de tener tres de sus nueve provincias, tres de nueve, un tercio, entre las diez de España con menor tasa de paro. Eso ya choca un poco. Y lo, y lo mismo pasa cuando analizamos que somos capaces de liderar la evolución del índice de, produ de producción industrial, el 5,5 frente al 1,9 de media en 2016, media de España eso choca. Hablamos de una comunidad más industrializada de la media de España, con un peso actual del entorno al 20 y medio, algo más del 20 y medio por ciento del PIB. Eso también choca con nuestras características, ¿no? Y choca y choca mucho que seamos capaces de liderar la evolución de las exportaciones, 10% frente al 1,6 entre enero y noviembre de 2016. Con un valor de más de 15.800 millones de euros. Y también choca que seamos capaces de impulsar las políticas de apoyo a todos esos sectores sobre la base de un sólido acuerdo del diálogo social. Bueno, del diálogo social se han dicho de todo. Prefiero no repetirlo, porque yo he ido barbaridades dentro del campo de la política acerca del diálogo social, barbaridades de los que no están en el gobierno, ¿no? Y no las voy a repetir. Nos ha hecho todo. Recientemente se han vuelto a decir barbaridades. En una entrevista que leí, dije, bueno, por ejemplo, a, pe uy, perdón. a pesar de, de, de todas estas barbaridades que se dicen, y apago el móvil, eh, por ejemplo, el Consejo Económico y Social de España, el CES Nacional, destaca en uno de sus informes, de los últimos, la asistencia de 13 acuerdos de envergadura en Castilla, y Sion, en Castilla y León dentro de lo que podíamos hablar en el marco del diálogo social. 13 acuerdos de envergadura. Lo dice el CES Nacional, ¿eh? cuando se refiere a un estudio que ha hecho 2015-2016. La comunidad que nos sigue, según el CES Nacional, queda muy lejos de nosotros. Tiene cinco acuerdos de envergadura. De envergadura. Es el País Vasco. Es decir, que somos con diferencia... La comunidad española que más capacidad está demostrando para alcanzar acuerdos de calado con los agentes económicos y sociales. Aunque insisto, ¿qué cosas se han dicho de los agentes económicos y sociales por participar en el diálogo social? Siempre en el ámbito del plano de la política. Y podríamos hablar de otros asuntos que surgen del diálogo social. Ahora que está el debate en todos los partidos y que se ha llegado a algún acuerdo en Madrid entre algún partido y algunos sindicatos, y los representantes de algunos sindicatos, de la renta mínima, de la renta garantizada mínima. Digo, bueno, aquí hace 10 años, y de eso sabe mucho eh, mi compañero y amigo Fernando Rey, consejero de educación, hace 10 años, en 2007, aprobábamos el estatuto, el último, la última reforma, e incorporábamos la renta garantizada de ciudadanía. Y ahora en España se está debatiendo eso como si fuese bueno, el mayor avance en, en políticas sociales. Aquí la aprobamos, la, la elevamos al rango estatutario, la aprobamos en el, el estatuto la desarrollamos y desde hace 10 años tenemos eso que ahora parece novedoso y que es el mayor avance en política social. También esto podría resultar chocante. ¿no? Y dentro de lo chocante, pues hay cuestiones que o no concordantes, si lo prefieren con nuestras características, pues están ahí algunas cuestiones que, como vengo a hablar de bien de Castilla las tengo que recordar y las debo de decir. ¿no? El liderazgo que mantenemos desde hace años en atención a la dependencia, en el último informe nos, daban, nos han llegado a dar hasta un 10, nos daban 8,6 sobre 10, sin duda la nota más destacada. Eh, en ese momento, solo seis comunidades, en el último informe, que es, que es reciente, que es de 2016, solo seis comunidades superaban el 5, nosotros teníamos un 8,6. En el servicio social es parece, sucede algo parecido, ¿no? Cuando, insisto, cuando son estu, estudios que no son de la Administración, que son estudios independientes, pues nos otorgan una puntuación, por ejemplo, eh, la. Las, la mejor de las comunidades no forales nos daban una puntuación en el último estudio que fue de enero de 2016 de cerca de 7. La media estaba en España quitando las dos comunidades forales en cuatro y medio En sanidad pasa, pasa algo parecido, a pesar de, de que hay momentos que la sanidad se encuentra tensionada, eso es, eso es, eso es normal, en ciertas épocas del año, los fríos. La gripe, las descompensaciones que produce la gripe, no es la gripe la que llena los hospitales, es la, la per, las personas que se descompensan como consecuencia de la gripe y otros virus, pues bloquean los hospitales, tensionan los hospitales. Eso, pero a pesar de eso, cuando, cuando los ciudadanos de Castilla y León son preguntados, y eso lo dice el barómetro sanitario eh, del año 2016, ¿cómo califican nuestra sanidad? Los que la lo han utilizado la dan un 6,7, es decir, se lo preguntan a la gente que la ha utilizado. ¿no? Eh, y la media en España está por debajo de nosotros, estaba en el 6,3, ahí estábamos cerca. Y luego también es chocante, por ejemplo, porque con nuestras eh, características sociodemográficas es, es chocante el resultado que obtenemos en, en materia educativa en el informe PISA de la OCE nos sitúa sin duda con los mejores resultados de España, no solo por delante de la media, sino también de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Nos sitúa en séptima posición en el mundo. Los alumnos de Castilla y León, nuestra gente, se sitúan en ciencias por encima de Corea del Sur, en matemáticas a la altura de Alemania y en lectura al nivel de Finlandia. Por citar tres de los mejores sistemas educativos del mundo. Y junto a ello, además, destaca la equidad. ¿Qué cosas han dicho cuando apareció el informe PISA? De todo, solo no se dijo que esto era a pesar del gobierno de Castilla y León. Pero bueno, tan, tanto cuesta reconocer lo positivo. Claro que no fue el gobierno, claro que fue eh, éxito de los alumnos, los primeros los alumnos. Los profesores, las familias, lo que quieran. Pero, hombre, algo tendrá que ver la política educativa. Porque cuando uno revisaba las informaciones de otras comunidades que el informe PISA les daba mal, ¿cómo ponían al gobierno? Yo no quiero que el informe PISA. Eh, a la vuelta de tres años, creo que se hacen oleadas, hacen estudios cada, cada tres años, creo. Yo no creo que dentro de, quiero que dentro de tres años el informe PISA. De un mal resultado, que nuestros alumnos en definitiva den un mal resultado. No quiero. Pero si ese mal resultado durase un minuto, me gustaría. Para comparar lo que se dice por parte de algunos que trabajan en política, se dijo cuando teníamos la nota que teníamos, y lo que se dice tres años después. Solo para, para compararlo. No quiero, ni que dure un minuto. Pero sería bueno, porque ¿qué cosas han dicho? Es decir. Nos cuesta, nos cuesta reconocer la parte positiva, nuestra parte positiva, nuestros resultados positivos, que son muchos y variados. Y les pongo el último ejemplo, que este es novedoso, que tampoco eh, con, concuerda con, es concordante con, con, nuestro, con nuestras características sociodemográficas, ¿no? Y además este se cita mucho menos. Y es tiene que ver con el sistema público de bibliotecas. El sistema público de bibliotecas de nuestra comunidad saben que participan de manera importante las corporaciones locales y que es el más desarrollado de España. Pues fíjense, nuestra red de bibliotecas públicas es la que cuenta con mayor número de usuarios activos, casi 120.000. La siguiente comunidad, la segunda es Andalucía, que no llega a 60.000, no llega a la mitad y en población casi ese, cuatro veces más. Es un dato que se conoce poco, pero está ahí. 120.000, la segunda 60.000 que es Andalucía. De fondos documentales, más de 2.150.000 unidades tenemos. Y de operaciones de préstamo, de préstamos de libros, casi 2 millones, 1.900.000 y pico mil, doblando prácticamente la siguiente comunidad. En préstamos es... Que no llega a 900.000, nosotros estamos por encima del millón de 900.000, es Castilla-La Mancha. La verdad que, que ya finalizo, porque lo interesante son las, los proyectos, las experiencias de, de las personas que han tenido éxito en, su, en sus distintas parcelas profesionales ¿no? y que han desarrollado eh, ese trabajo y, y han conseguido ese, ese éxito en Castilla y León. ¿no? Y que por eso se sienten orgullosos. Yo me siento orgulloso también. Y por eso he querido hablar bien de Castilla y León. La verdad que, según estaba hablando, he dicho, esto lo podía haber titulado No tenemos abuela. Pero no, mire, lo que he querido es contarles algunas cosas que pasan en Castilla y León. Que nuestro carácter es como es. Somos gente discreta, humilde, normal, sensata. Que no somos nada... Mediterráneos, no tiramos cohetes, no montamos tracas ni fallas, pero pasan y pasan de verdad en Castellón, son importantes, porque son importantes para el futuro de nuestra tierra. Fíjese en la educación, lo que supone para el futuro que se hacen aquí, que se hacen sin hacer ruido, pero que se hacen bien. Eso es lo que yo les quería contar. Y de verdad no entiendan esta breve charla como un ejercicio de autocomplacencia, para nada, para nada pero sí entendía, y más después de leer los objetivos que se había señalado el Congreso, que habían señalado los objetivos que perseguía este Congreso, que ya que me dejaban este atril, pues hablar bien de mi tierra, que es a la que quiero. Muchas gracias.